vamos por. Que no es un sabotaje de ilusión. Estamos al aire. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es el martes 13 de junio. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. Se dieron cuenta ustedes, empezamos un poco tarde, unos minutos tarde. Tuvimos problemas con nuestra red. Creo que es producto a veces de las lluvias o a veces otro tipo de fallas técnicas. Pero bueno, le pedimos una disculpa por esta tardanza. Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. El primero es la desaparición de la hemeroteca Juan Nepomuceno Troncoso, una hemeroteca que databa desde el año 1924. Y también vamos a platicar con la meteoróloga del Cupreder, Lluvia Gómez Texón, para que nos platique acerca de cuál es el panorama de las lluvias, sobre todo porque se dice que el próximo fin de semana puede haber un evento climatológico muy importante. Vamos a los temas que les hemos preparado el día de hoy y primero vamos a platicar con nuestro director, Aurelio Fernández Fuentes. Buenas noches, Aurelio. Buenas noches. Yo pedí permiso aquí a los compañeros que organizan y conducen el programa para manifestar un punto de vista que es en realidad una protesta, que quiero que además sea enérgica y que me gustaría mucho que fuera secundada por todos los que saben lo que significa una hemeroteca. Es decir, entre todas las, lo que yo califico atrocidades y abusos que se cometieron durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, esta es particularmente grave, porque es desaparecer la memoria de Puebla desde 1924. Es decir, casi 100 años de historia. Se puede decir, los periódicos no son precisos, su documentación es imperfecta, mienten, omiten, todo es verdad. Pero sin los periódicos, en esta época, en estas épocas, en el siglo XX particularmente, no habría historia. No habría una historia confiable. Yo en lo personal estoy haciendo una investigación biográfica. Y busco en la documentación disponible los datos del personaje que estoy tratando de conocer, su historia, y me doy cuenta que en el único sitio que hay una conducción coherente, sistemática, relativamente uniforme en el tiempo, es en los periódicos. Hoy se nos ha robado a los poblanos y a todos los que investigan la historia local esta memoria, y es inadmisible. Así que hago un llamado, en primer lugar, al gobernador, Antonio Gandhi, para que nos dé una respuesta. Le dé una respuesta a la ciudadanía, a los investigadores y a todos los que están preocupados por la memoria histórica de nuestra entidad. ¿De dónde está esta? Estos, no puede ser que desaparezca de la noche a la mañana un acervo de esa calidad. Nosotros durante más de 25 años estuvimos entregando puntualmente ejemplares para nutrir esa hemeroteca, ejemplares de la Jornada de Oriente. Bueno, como nosotros todos deben haber hecho lo mismo. Y ahí está lo que, buena parte y una explicación coherente de lo que ha pasado en la entidad, como digo, casi 100 años, por decir una cifra redonda. Así que pido a todos los que tengan que ver con esto que se manifiesten también, porque no podemos admitir una cosa semejante. Es todo lo que quiero decir, Fermín, ahora. Y yo sé que a continuación vas a entrevistar a Lluvia Gómez Texón, compañera de la universidad. Entonces, sin mayor preámbulo, yo mismo me pongo de pie y le dejo a Lluvia que pase a esta misma silla. Gracias por su atención. Gracias, Aurelio. Así es, usted puede leer mañana esta noticia en la Jornada de Oriente. La hemeroteca se encontraba en el viejo edificio de lo que era la penitenciaría del Estado de Puebla, que después se convirtió en el Instituto Cultural Poblano, y la hemeroteca particularmente había tenido un proceso de reorganización, de mejoramiento de su infraestructura durante el gobierno de Mario Marín Torres. La hemeroteca se había abierto en el sexenio del gobernador Alfredo Toschi Fernández de Lara y contaba con más de 25,000 volúmenes de periódicos y revistas que databan desde el año 1924. Cuando en el sexenio pasado se decide que el Instituto Cultural Poblano ya no va a ser un recinto
cultural, ya no va a ser un recinto dedicado a exposiciones, dedicado a albergar auditorios, dedicado a albergar talleres artísticos, sino que ahora se va a convertir en oficinas públicas de la Secretaría de Educación Pública y de diferentes servicios. Se decidió que la hemeroteca se trasladara a un sótano del edificio de la Secretaría de Finanzas. Una vez que se trasladó a ese lugar, que no es un lugar propio para tener una hemeroteca, porque entre otras cosas hay que tener un lugar acondicionado, protegido contra la humedad, contra condiciones adversas para este tipo de material, después ya no se supo qué ha ocurrido con la hemeroteca. Hay versiones que indican que ya no se siguió alimentando, que se han eliminado los fondos públicos que existían para ir recabando periódicos y revistas e ir actualizando el acervo de esta hemeroteca. Hoy Puebla ya no tiene una hemeroteca, ya no hay dónde ir a consultar los periódicos, un vacío para estudiantes, para investigadores, para simplemente personas que quieren conocer la historia contemporánea de Puebla. Como decía Aurelio, hay registros que hoy no podemos encontrar en internet y solamente los tenían la prensa del siglo pasado, y es por eso muy grave que se haya disminuido, se haya cancelado la hemeroteca Juan Nepomuceno Troncoso, que le repito tenía 25.000 ejemplares y que tenía material que databa desde el año 1924. Mañana lea en la edición impresa y digital de La Jornada de Oriente mayores detalles de este reportaje que ha preparado nuestra compañera Paula Carrizosa. Bueno, y hoy tenemos aquí en el estudio, en la redacción de La Jornada de Oriente, a la meteoróloga Lluvia Gómez Texón, meteoróloga del Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla. Buenas noches, Lluvia. Buenas noches. Lluvia, pues ya estamos en temporada de lluvias. Valga la expresión. Un poco con tu nombre. Hoy tenemos una noticia de que el próximo fin de semana puede haber un importante evento meteorológico. Así es. Bueno, la NHC, que es el Centro de Huracanes de Miami, bueno, en sus pronósticos ya emitió la primera alerta o un mapa donde se observa que a partir del domingo o el lunes, entre esos dos días, puede generarse una zona de inestabilidad frente a la península de Yucatán, con 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Sin embargo, ya revisando los modelos de pronóstico, se observa que este ciclón podría entrar hacia la península de Yucatán, salir al Golfo de México y tomar una trayectoria paralela al litoral del Golfo de México. Te interrumpo un poco, te voy a espantar. Un mosco. Sí, ya. ¿Tienes acá? Ya lo sentí. Te va a generar una fuerte picazón, sí. Perdón. No te preocupes. Sí, podría tomar una trayectoria paralela al litoral del Golfo de México, y esto pues aportaría humedad al interior del país, entre ellos al estado de Puebla, generando precipitaciones importantes. La zona que marca el modelo, el GFS, que es el que en Cupreder usamos para hacer los pronósticos, marca todo el oriente del estado de Puebla, y se acentúa un poco también en la zona norte, la Sierra Norte y Nororiental. Entonces, pues sí hay que tomar mucho cuidado, tomarlo muy en serio, porque bueno, las afectaciones no serían para el lunes, serían ya como para miércoles o jueves, que es cuando ya se espera se acerque el ciclón. Digo, son probabilidades y es algo preliminar, ya que muchas veces cambian de trayectoria ya una vez que se forman. Sin embargo, si ya está ese foco rojo, pues hay que atenderlo, porque el año pasado sucedió algo similar con él. 8 días antes en el programa Carolinos también hicimos un alertamiento, como ahorita lo estamos haciendo, y bueno, pues creo que no nadie lo tomó en cuenta, y a los 8 días efectivamente él afectó a la Sierra Norte, y bueno, sucedió en Huachinango los deslaves y todas las pérdidas que se dieron. Entonces, pues cuando ya se tiene como ese foco rojo, pase o no, hay que estarlo monitoreando y hay que estar trabajando con la gente, pues precisamente para prevenir algún desastre. Si se llegara a dar este fenómeno, este evento, podríamos suponer que vamos a tener un periodo muy fuerte de lluvias. Sí, sobre todo en la región que te menciono. Para Puebla Capital serían lluvias similares a las que se han registrado, que son fuertes, pero bueno, no superan los 20, 30 milímetros en algunos puntos.
Hubo puntos donde sí ya se registraron casi 60 milímetros, pero bueno, serían similares. Sin embargo, pues en la Sierra Norte y Nororiental, la parte del Libres, todas esas zonas esperan lluvias un poco más fuertes. Y bueno, pues también las condiciones del terreno son importantes, porque no es lo mismo una lluvia de 20 milímetros aquí en la capital que una lluvia de 20 milímetros en la Sierra Norte, donde se tienen zonas muy vulnerables a deslaves y a daños más fuertes que aquí en Puebla capital. ¿A qué grado podrían llegar estas lluvias en esta parte del Bueno, estado? dependiendo de qué tan cerca esté el fenómeno ahorita, por pues la trayectoria que se ve, tendrá, pues sí podríamos tener lluvias superiores a los 70 milímetros en En la algunos Sierra Norte. puntos, ajá, en algunos puntos. Si el fenómeno se desplaza más hacia el oeste, bueno, del Golfo de México, del estado de Puebla, pues disminuyen, pero pues está ese margen. Entonces, te repito, es una probabilidad, pero hay que estarla considerando todo el tiempo, porque aunque no llegara a tocar tierra, los desprendimientos nubosos siempre nos dejan precipitación. Muy bien, hay que tomar medidas preventivas. Siempre es un poco incierto el panorama Así porque es. puede cambiar este fenómeno, pero también se puede registrar con la intensidad que ya se viene observando. Sí, digo, apenas está iniciando la temporada también. Earl, por ejemplo, fue ya en el mes de agosto que ya habían llovido más. Sin embargo, bueno, pues eso no quiere decir que no vaya a suceder nada, ¿no? De hecho, las lluvias en todo momento siempre son focos rojos, porque, bueno, la lluvia es el factor natural, pero tenemos todo el factor antropogénico, que son los asentamientos irregulares, gente viviendo cerca de las avenidas de los ríos. Entonces, pues con lluvias no muy fuertes, pues esa gente está en peligro. Entonces, bueno, si ya tenemos este aviso, pues hay que considerarlo, hay que estar consultando los pronósticos que se emitan en fuentes oficiales y también las recomendaciones que Protección Civil puede estar emitiendo. En general, ¿cuál es el panorama para esta temporada de lluvias de este año? Bueno, se espera que se formen en promedio 11 ciclones tropicales en el Atlántico, que son los ciclones que más nos afectan a territorio poblano. ¿Cuáles nos van a afectar? Pues no sabemos. Ahorita en principio es que hay mucha probabilidad de que afecte, pero los demás no sabemos hasta que ya empieza a dar indicios como este sistema. Pero bueno, es una temporada relativamente baja, pero el que sea relativamente baja no quiere decir que no tengamos que poner atención, porque con dos, tres que nos toquen o incluso uno No puede que sea muy generarse, fuerte, claro. exacto. Entonces, bueno, la temporada ahorita se espera que sean lluvias dentro del promedio. Sin embargo, como te repito, hay que estar muy alerta a los pronósticos. Ahora en el Pacífico se esperan 16 sistemas tropicales, una temporada más activa. Generalmente los ciclones que se forman en el Pacífico toman una trayectoria hacia el oeste. Sin embargo, estos dos últimos se han internado al estado de Oaxaca, han tocado tierra en Oaxaca y sus desprendimientos nubosos han llegado hasta zonas de Puebla. De hecho, la parte sur ha tenido lluvias también debido a los desprendimientos nubosos de Calvin y lo que fue Beatriz. En total, ¿cuántos ciclones se van a esperar? 16 para el Pacífico y 11 para el Atlántico. Puede 26, órale, variar más o ajá. menos. De hecho, bueno, la temporada se supone que inicia en el Pacífico el 15 de mayo. Sin embargo, este año se formó desde el 8 de mayo el primer ciclón tropical. Y en el Atlántico se supone que inicia el 1 de junio. También son fechas de referencia, pero el primero se formó desde abril. ¿Quiere decir que tenemos lluvias o adelantadas? ¿Sería correcto? Bueno, el del Atlántico no afectó aquí a México, entonces no, o sea, se formó antes, pero no generó ningún problema. De hecho, durante el mes de mayo, comparado con el año anterior aquí en el centro de Puebla, llovió menos. Pero eso no quiere decir que debamos confiarnos. Ya Claro. estamos, tampoco que nos sorprenda, ahorita va a estar lloviendo durante toda esta semana, ya que tenemos un canal de baja presión sobre el interior del país y entrada de humedad de ambos litorales, y ahorita, pues, aunado a lo que viene, pues eso se incrementa el potencial para lluvias. Así es que por las tardes y durante la noche, se espera continúen las lluvias, sobre todo aquí en la capital. Eso seguirá hasta la próxima semana. Así es. Muy bien, es importante tomar las debidas precauciones. Lamentablemente, siempre que tenemos esta coyuntura, reflexionamos que no tenemos los sistemas de prevención, Así que es. no tenemos esta cultura, que no se hace, no hay políticas públicas, que no se hace nada. A veces, con cierta frustración se ve que las llamadas de alerta, pues, no tienen el eco que deberían de tener suficiente. Y hasta que sufrimos las consecuencias, discutimos el tema de la prevención.
Sí, desgraciadamente, bueno, hay un sistema de alerta temprana para ciclones tropicales, pero solo está dirigido a autoridades, no es para todos. Claro. Entonces, pues la gente no lo conoce. Y bueno, desgraciadamente muchas veces la gente que toma esas decisiones lo hace detrás de un escritorio y no va más allá, no está involucrado en las zonas donde está la gente. Te comento esto porque alguien del Servicio Meteorológico Nacional me comentaba que, bueno, ellos creen que ya han avanzado mucho en cuanto a prevención, porque hoy tienen las redes sociales, tienen Twitter, tienen Facebook, y mediante esas redes o mediante el Internet están avisando a las poblaciones, pues que deben tomar ciertas precauciones. Sin embargo, bueno, si nosotros vamos a la Sierra Norte, a la Sierra Nororiental, que son las zonas más afectadas por las lluvias, y sobre todo cuando llega un ciclón tropical, esa gente no cuenta con redes sociales, cuenta con radio y a lo más televisión, que ahora con el apagón analógico no sé si tengan televisión. Todos tengan televisión. Entonces, bueno, pues no es verdad que se ha avanzado mucho, o sea, se ha avanzado mucho en las ciudades, ahí sí ya nos enteramos más fácilmente de los pronósticos, pero con esa gente sí se debería de buscar una nueva forma, pues, de alertarlos, porque la gente a veces no se entera de los pronósticos, no se entera de lo que está sucediendo porque no tiene acceso a las redes sociales, y bueno, pues a veces no es que quiera hablar de los medios de comunicación mal, pero a veces no dan una buena interpretación de lo que nosotros queremos, los meteorólogos queremos decirles a la población. Claro, y no hemos avanzado en crear un sistema efectivo de comunicación donde se le pueda explicar a la población, a la ciudadanía, lo que tú señalabas, que a veces se puede prever la llegada de un ciclón, pero este cambia de rumbo o se Así es. desvanece y entonces no hay la gravedad que se suponía que tendría que existir. Y en otras ocasiones ocurre todo lo contrario, ¿no? O sea, Sí. a veces hay ciclones que no parecen que van a ser muy fuertes y después adquieren mucha fuerza, ¿no? Sí, es que de hecho depende mucho de las condiciones del terreno, porque los que han llegado aquí a la Sierra Norte y Nororiental ni siquiera han sido como huracán. La mayoría ha sido como depresión o como tormenta tropical, que es una categoría inferior, y todos los daños que genera. Entonces, pues es una combinación de factores que, bueno, los tomadores de decisiones deben considerar y buscar formas de estar en contacto con la gente durante toda la temporada de lluvias, independientemente si viene o no viene un ciclón tropical. Sí, que existe una voz oficial, una voz confiable, que siempre alerte y Así que la es. gente sepa que cuando esa voz oficial dice hay que salirse, pues no salimos, Así es. ¿no? Si no, muchas veces la gente se confunde o a veces ni siquiera recibe la información, ¿no? Que es Sí, lo esa más es grave, ¿no? otra, esa es otra. ¿Qué tanto se ha avanzado en el sistema, en estos sistemas de estudio del clima, del sistema meteorológico? Bueno, hoy contamos con más modelos de pronóstico, tenemos los que te comento, en línea hay muchos que son incluso gratis, ¿no? No tienes que comprarlos. Y bueno, con eso tú puedes dar pronósticos más certeros. Siempre va a haber un margen de error, porque bueno, la naturaleza es así y siempre vamos a tener un margen de error. Pero hoy en día tenemos las imágenes de satélite, radares. Bueno, acá en México se supone que hay 10, pero no todos están funcionando, que también esa es una herramienta muy importante. Pero con las imágenes de satélite, con los pronósticos de la NOAA, que son los encargados de, pues, analizar todos los huracanes, y bueno, con estos modelos, sobre todo el GFS, y pues muchas páginas tienen ese modelo, pues sí se ha podido avanzar en cuanto a prevenir. Aquí lo que pasa es que a veces no hay comunicación entre los meteorólogos, los investigadores y los tomadores de decisiones, como que no se ha logrado tener esa conexión y sobre todo ese aprendizaje, porque sí me ha tocado ver que muchas veces los que se dedican a tomar decisiones o están encargados de eso, no comprenden la magnitud del fenómeno, no entienden qué es pues un ciclón tropical, cuáles son sus etapas. Bueno, desde tiempo y clima no entienden la diferencia, entonces pues es muy complicado que ellos puedan transmitírselo a la gente también. ¿Por qué siempre que se habla del tema de ciclones, de huracanes, se habla de este centro que está en Miami? Porque ellos son los encargados de estudiarlo. Acá en México nosotros, bueno, tomamos los pronósticos de ellos. No, apenas se implementó un departamento de huracanes en el Servicio Meteorológico Nacional, pero es reciente, hace unos cuantos años. Pero la información toda la tomamos de ellos, de allá de Miami, el Centro Nacional de Huracanes. ¿Ese centro de quién, a quién pertenece? A la NOAA, o sea, organizaciones de allá de Estados Unidos. ¿Es una asociación civil, no?
No sé si es una asociación civil, pero durante todos los años ellos son los que han dedicado su estudio a los huracanes. Ellos tienen, me imagino, todo el desarrollo tecnológico. Sí, claro, pues tienen el avión caza huracanes que puede introducirse al huracán, al centro, y pues ver, pues más, medir las variables meteorológicas que están sucediendo, cómo se están comportando en ese momento que está pasando el ciclón tropical. Por eso ellos tienen la mejor información. Sí. México tendríamos que tener un centro similar. Sí, te repito que está así como que formándose, donde ya hay meteorólogos que incluso ya se han capacitado allá en el Centro Nacional de Huracanes de Miami y está funcionando, pero todavía nos falta mucho como para llegar a ese nivel. Digo, mi percepción es que México es uno de los países más vulnerables frente al tema de los huracanes, ¿no? Así es, igual que Cuba. Bueno, Cuba mucho más y ellos han aprendido muy bien la lección. Sin embargo, México no, todavía no aprendemos la lección, todavía seguimos como creyendo que son cosas atípicas, que son fenómenos atípicos y no tomamos las medidas necesarias, pero sí es muy vulnerable año con año. México es afectado por ciclones tropicales, ya sea del Pacífico o del Atlántico, pero cada año está afectando. A mí una vez me tocó en Cuba un huracán y me llamó mucho la atención porque de un día para otro, efectivamente, La Habana estaba vacía. Uno decía, ¿dónde está toda la gente? Y a los turistas nos llevaron a la parte superior de un hotel. Así es. Y me acuerdo que además llegaron y pusieron cintas en los vidrios. Y dijeron que cuando entrara el huracán íbamos a estar como en un lugar que no tenía cercanía a las ventanas. Sí. Apilaron muebles y decían que si empezaba a ser más fuerte decían el tronido de los vidrios, entonces hay que meterse abajo de los muebles. Y llegó alguien y explicó y dijo, y si ustedes ven que el agua ya viene así como por el segundo piso del hotel, no tengan miedo, no pasa nada. Pero es que ellos tienen un sistema de alerta temprana muy eficiente. Ellos cada año con ese sistema de alerta temprana se capacitan tanto a la gente, a la población, como a las autoridades, los tomadores de decisiones. Es de 2 días capacitación, el primero es teórico, donde se le explica a los expertos, se explican pues tanto a la gente como a los tomadores, sobre todo a los tomadores de decisiones, qué es un huracán, cuáles son los efectos, qué deben hacer antes, durante y después, donde tienen perfectamente identificados los refugios, a dónde debe ir la gente lo sabe. Y el segundo día es como de práctica, es hacer el simulacro de que viene el ciclón, y claro que la gente pues sabe perfectamente qué hacer. En cambio, que en México vemos que ya están las lluvias muy fuertes y la gente sigue en sus viviendas aun cuando vive sobre los ríos o en las barrancas. Esta capacitación tendría que darse en todas esas comunidades, en todas esas partes donde existe este alto grado de riesgo, ¿no? Sí, de hecho deberíamos saberlo todos, hasta los que vivimos en zonas de no tan alto riesgo. Pero por lo menos la gente que ya es más vulnerable ante estos fenómenos hidrometeorológicos, ellos sí deberían tener esa capacitación año con año y pues también los tomadores de decisiones. Sí, porque todo se reduce a algunos mensajes de radio que dicen que si está viendo uno que se está inundando, agarre uno sus papeles y se salga. Y yo siempre me hago la pregunta, ajá. ¿A dónde? ¿A dónde? O sea, si yo estuviera acá, ¿a dónde me voy? Exacto, porque eso también, muchas veces no conocemos los refugios a los cuales poder ir. Y bueno, pues la gente a veces los conoce, pero sabe que también están igual de inseguros que su casa. Entonces, pues, dice la gente, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy o me quedo? Es una confusión ahí y la gente no sabe qué hacer. No, porque es muy complejo. A ver, la gente no es tan fácil que deje su casa porque viene el miedo de que se desaparezcan sus pertenencias. Eso es otra. Luego no saben a dónde van. O sea, dicen, salte, ¿pero qué? ¿Me voy a la casa del vecino, a la casa de un familiar, a la plaza pública, agarro mi coche y me voy en la carretera? Y eso a lo mejor hasta puede ser más peligroso. Sí, más peligroso. Y en tercer lugar, pues no se tiene siempre la confianza de que efectivamente las autoridades vayan a dar un respaldo, que vaya a llegar a un albergue en el que se tenga comida, se tenga servicios médicos y que sea un lugar seguro, ¿no? Sí, bueno, sucedió el año pasado con Earl, donde llevaron a la gente a una escuela y luego, no, pues ya sálganse porque ya van a empezar las clases y pues no, la gente por eso ya también no tiene confianza. Dice, bueno, voy, pero me van a sacar y ¿a dónde me van a llevar, no? Entonces sí, como que en ese aspecto México, no solo Puebla, es en todo el país, pues estamos muy atrasados, nos falta mucho en materia de prevención. Creo que estamos preparados para la emergencia, pero no para la prevención.
y bueno, para la emergencia también a medias, no, no del todo. Creo que sería mucho más fácil y se ahorraría mucho más dinero si de verdad se lograra prevenir a la gente, decirle lo que tiene que hacer y no pues esperar hasta que ya pierden incluso la vida. En este año particularmente siento yo que hemos tenido más calor que en años anteriores. Sí, de hecho, bueno, comparado con el año pasado, sí, los registros sí fueron un poco más altos. Aquí en el centro de Puebla alcanzamos máximas durante el mes de mayo de 31 grados centígrados. Ya se habían alcanzado estos valores en otros años, pero efectivamente este año ha sido más caluroso, por lo menos durante el mes de mayo, ya que ahora como empezaron las lluvias, ya tiende a bajar un poco más la temperatura. Ahorita estamos registrando máximas durante el mes de junio de entre 24 y 26 grados centígrados, mientras que en mayo estuvieron presentando máximas de 27 a 31 grados centígrados. Pero también hay como una sensación, lo que se dice comúnmente como bochorno, ¿no? Sí, como porque que... ya incrementó la humedad. Ahorita ya tenemos más humedad que durante el mes de mayo. El que este año fuera más caluroso, ¿tiene una explicación? ¿O es simplemente un comportamiento normal? Pues sí, son oscilaciones. A veces tiene que ver si es año niño, año niña o año normal. A ver, explícanos esa parte. Yo no, sí, no lo sé. ¿Por qué a veces se dice eso que es año niño y año niña? Bueno, el fenómeno del niño consiste en un calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico, particularmente frente a las costas de Perú. Al haber un calentamiento ahí en las aguas del Pacífico, se incrementa la actividad de ciclones tropicales en el Pacífico precisamente y disminuye en el Atlántico, lo que se traduce en sequía para México, porque como te comenté, los huracanes que más agua nos aportan o más precipitaciones aquí a México, sobre todo a la parte centro y sur, son los del Atlántico. Entonces, por eso en verano el niño está asociado a sequías para México. Tenemos un ejemplo muy claro, en 1998, no sé si recordarás, tantos incendios forestales, y eso fue atribuido al fenómeno del niño, precisamente porque hubo muy poca formación de ciclones tropicales en el Atlántico y más en el Pacífico, que son los que generalmente no afectan a México. ¿Y la niña? La niña es lo contrario, es cuando están más calientes las aguas del Atlántico y más frías las del Pacífico, y se incrementan precisamente la actividad ciclónica, porque una característica para que se formen los ciclones tropicales es que la temperatura de la superficie del mar incremente a 26 grados centígrados o más. Entonces, al tener aguas más calientes, tenemos mayor probabilidad de la formación de ciclones tropicales. Entonces, al incrementar la actividad de huracanes en el Atlántico, tenemos lluvias por arriba de lo normal durante años niños acá en México. O sea, ¿cuándo que fue el 99. Cuando hay niña, llueve mucho. Llueve en verano. En verano. Sí, porque es distinto para verano y para invierno. Y cuando es niño, tenemos un periodo de sequía. Así es, generalmente. Y cuando es año normal, los valores se encuentran dentro del promedio. O sea, hay años en que no hay niña ni niño. Este año, por ejemplo, ahorita estamos en un año con tendencia normal. Ajá. Que son lluvias dentro del promedio, excepto si llega algún ciclón tropical y, bueno, altera esto. Pero generalmente pues están las lluvias dentro del promedio. Y para entender un poco más, ¿qué genera el niño y qué genera la niña? ¿O qué genera que se tenga un año normal? Bueno, las condiciones que lo generan son como oscilaciones que se van presentando dentro de la atmósfera. Son ya condiciones propias de la misma del naturaleza. Planeta. Sí, así es. Son oscilaciones, aunque no son cíclicas, porque no quiere decir que si este año es niño, para el otro tiene que ser niña, no puede variar, pero ya son oscilaciones que se van presentando. A veces hay distorsión de esta información, de estos temas, y yo a veces se llega a escuchar que no falta quien dice que el calentamiento global provocó el fenómeno del niño y la niña. Eso es incorrecto, ¿verdad? No, bueno, el calentamiento global es un tema que se ha puesto de moda y se ha desvirtuado mucho. No, el fenómeno del niño ha existido desde hace muchos años, desde siempre, seguramente, pues ya después se descubrió. De hecho, fueron los pescadores de Perú quienes empezaron a observarlo por la ausencia de peces y demás, ¿no? Porque pues cambia todo, no solo la sequía, también las corrientes cambian, las corrientes marinas, y con ello pues la presencia o ausencia de peces. Pero no, muchas veces se toma erróneamente estos conceptos. De hecho, el cambio climático también ha existido desde que la atmósfera se formó, de siempre ha existido. Se ha alterado debido pues también a las emisiones que tenemos hoy en día, pero bueno, no todo es culpa del cambio climático ni del calentamiento global. Ahora, con los instrumentos tecnológicos que tú señalabas que ahora son más precisos, ¿qué tanto
en la línea del tiempo se puede ir pronosticando el clima? El clima, no, el tiempo. El tiempo. Tiempo y clima no es lo mismo. Pues yo creo que sí se puede avanzar más, sobre todo en otros temas, no nada más de ciclones tropicales. También tenemos los tornados acá en México, que también es como el que hubo en Huejotzingo hace unos días. Sí, es, es un tornado. Eso, bueno, se puede pronosticar también con los radares. Entonces, aquí lo que falta es inversión, porque sí se ha avanzado. Pero, por ejemplo, seguimos con estaciones meteorológicas muy escasas, muy limitadas. No tenemos buenas redes de estaciones meteorológicas. Hay municipios donde nosotros hemos hecho estudios, por ejemplo, en Cuetzalan solo se tenía una estación meteorológica. Y nosotros tenemos que tomar de los municipios cercanos para poder hacer un estudio, en ese caso ya de clima. Pero si también queremos saber de tiempo, pues no, no son suficientes las estaciones. Aquí pues ya ha avanzado la tecnología, el problema es que no se ha comprado para muchos lugares de México. ¿Cuál es la diferencia entre clima y tiempo? Digo, porque claro, a veces lo decimos de manera, como si fuera algo similar, de manera indiscriminada, ¿no? Sí, no, tiempo es el estudio precisamente de estas variables meteorológicas, tiempo, temperatura, precipitación, humedad, en un periodo corto, es decir, de unos días a unas semanas. Que vemos en los medios de comunicación, el pronóstico, eso es tiempo. Y para hacer un estudio de clima necesitamos estas mismas variables, pero con un periodo de por lo menos 30 años de datos. O sea, ya estaríamos hablando de clima. Y por ejemplo, cuando decimos tiempo, hablamos de las condiciones actuales, de los frentes fríos, huracanes y demás. Y ya cuando hablamos de clima, decimos que si es templado, subhúmedo, qué régimen de lluvias tiene, si es régimen de lluvias de verano, régimen de lluvias todo el año, si hay canícula, si la marcha anual de temperatura es tipo Ganges, es decir, que la máxima se presenta antes del mes de junio. O sea, son cosas diferentes. ¿Y cuando hablamos de cambio climático? Bueno, cambio climático precisamente es el cambio de todas estas variables. Se supone que por lo menos tenemos que tomar un periodo pues largo, 30, 50 años, pero la gente como no entiende esa diferencia entre tiempo y clima, por eso dicen que el cambio climático, porque dicen, hoy llovió mucho, o este año llovió mucho y el otro llovió poco, ¿no? Ya se siente ya el cambio climático, cuando es muy dado que decimos eso. Muchos años de información para hablar de un cambio climático. Se hablaba, digo, yo he visto en las noticias que siempre se habla de que se está gestando un cambio climático en estos momentos, ¿no? En la así actualidad. Es. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues de acuerdo a lo que, bueno, ellos mencionan los del panel intergubernamental de cambio climático, pues ellos efectivamente mencionan que sí hay un cambio. De hecho, pues como te comenté, siempre lo ha existido, siempre, siempre, desde que la atmósfera se formó han sido cambios constantes. Lo que pasa es que ahora se ha ido incrementando este cambio debido pues a tantas emisiones que generamos los humanos, emisiones de partículas contaminantes. Pero bueno, es un tema muy complejo realmente. Sí, el cambio climático siempre ha existido y va a existir. Muy bien. Pues, Lluvia Gómez Texón, le agradecemos mucho, meteoróloga del CUPREDER. Muy interesante. Y sobre todo este asunto de la prevención, hay que estar muy atentos a la información, muy atentos a lo que suceda la próxima semana. Sí, sí, sobre todo a partir del fin de semana ya ir viendo los pronósticos de fuentes oficiales. En CUPREDER también todos los días subimos un boletín de lunes a viernes y cuando hay algún evento especial como este, estamos emitiendo boletines pues cada, no sé, cada 6 horas, cada 4 horas, dependiendo si está muy cerca de Puebla, incluido el fin de semana. ¿Dónde se puede consultar esta información? Sí, tenemos 2 páginas de Facebook, una es CUPREDER WAP y la otra se llama Carolinos, en las dos subimos información. Por ejemplo, ahorita el fin de semana pues vamos a estar muy pendiente, todos los días subimos el boletín. Pero ahorita el fin de semana vamos a estar también dándole seguimiento a estas condiciones del Atlántico. A ver, repítenos la dirección. Claro que sí, es CUPREDER WAP en la página de Facebook. CUPREDER WAP en la página de Facebook. Y también la otra página de Facebook que tenemos es Carolinos. Carolinos. Sí, por el programa que tenemos todos los martes a las 6 de la tarde. Ajá, pero la dirección, ¿cuál sería? Así es, Carolinos. Carolinos. En Facebook. En Facebook también. Sí. Ok, pues le agradecemos mucho a Lluvia Gómez Texón y ojalá que nos acepte venir en otras ocasiones, sobre todo cuando tengamos estas coyunturas, la cercanía de algún huracán, y que nos pudieras venir a explicar acerca de las condiciones del tiempo. Sí, así es. Y que podamos tener, poder aportar esta información, poder tener un público informado sobre estos fenómenos, y sobre todo además,
hay muchos temas en materia meteorológica, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues te agradecemos mucho. Muchas gracias por haber venido. Buenas noches. Ahora vamos a seguir comentando las noticias que le vamos a dar a conocer en la edición local y regional de la Jornada de Oriente. Martín, buenas noches. Buenas noches, Fermín. Buenas noches al auditorio. Pues la principal noticia que tenemos para mañana es la desaparición de la biblioteca más importante de Puebla, la biblioteca Juan Nepomuceno Troncoso. Desde 2015, 2014, empezó a desarticularse, a desarmarse la hemeroteca. Y bueno, prácticamente todo el acervo hemerográfico, todo el acervo de periódicos, de revistas, de semanarios y otras publicaciones de tipo periodístico, Fermín, pues ha desaparecido y ha dejado en la penumbra, pues ha investigado, primero que nada, a la gente que acostumbraba, Fermín, a ir a consultar de manera gratuita este servicio de informativo que brindaba el gobierno. En segundo lugar, a decenas de historiadores, antropólogos, sociólogos y otros profesionales del conocimiento que suelen hacer investigación hemerográfica. Así es, ya lo comentamos al inicio del programa, es muy triste, lamentable, y es un atentado contra la memoria histórica de los poblanos y en general pues en la memoria histórica de México. Así es. La segunda noticia, Fermín, es el exhorto que la Cámara de, bueno, que el Congreso local aprobó para enviar a la Cámara de Diputados a fin de que se modifique el sistema penal acusatorio. Ya recordamos que diversas autoridades, entre ellas el gobernador José Antonio Gali Fallada, el alcalde Luis Banks Cerrato y otras en todo el país, han criticado este sistema penal, argumentando que pues prácticamente permite la reincidencia porque no los delincuentes que son incluso capturados en flagrancia inmediatamente salen a la calle, ¿no? En libertad. Lo que está pidiendo este exhorto, lo que está solicitando, es que haya una revisión de los delitos graves que se están considerando y que además se tipifiquen otros delitos que no están considerados como graves, como tales, Fermín. Así es, lo que están pidiendo los diputados a la Cámara de Diputados Federal es que se revise los grados que se le adjudican a los delitos, grados grave o no grave, para que principalmente los delincuentes que son detenidos no puedan salir. La famosa prisión preventiva, ¿no? No salgan a libertad y enfrenten sus procesos sancionatorios desde una prisión preventiva. Así es. Es decir, que tú estés en prisión y hasta que se demuestre tu culpabilidad o inocencia, se decida si te quedas o sales. Claro. Ahora, hay que decir que es muy importante que esté haciendo esto el Congreso, es un paso importante. Lo triste de esto, Martín, es que para que se dé un cambio vamos a tener una marcha muy lenta, sí, y al mismo tiempo tenemos un problema urgente, creciente, cotidiano de inseguridad pública, y nuestras autoridades, nuestros legisladores no saben resolver los problemas en el tiempo que necesita la gente, la ciudadanía. Este sistema penal acusatorio, yo no soy abogado, no sé si voy a decir una barbaridad, pero a mí me parece que ha sido una porquería, sí, bueno, sí lo han una aberración, una idiotez de legisladores y de gobernantes, y que se generó por todos estos casos que se conocieron, que incluso llegó a haber hasta una película, ¿te acuerdas que se llamaba? Presunto Culpable. Presunto Culpable, que eran estos casos en los que se demostraba que había personas en la cárcel que eran inocentes. Y entonces, como siempre, nuestros gobernantes, para resolver los problemas, en lugar de ir a fondo, hicieron ahí una reforma que ahora permite que se vaya al lado inverso totalmente, que ahora todas las personas que sean detenidas en flagrancia de un delito, pues no necesariamente se queden en prisión preventiva, y eso permite que uno reincidan, dos escapen, y tres, pues persista esta sensación de que no se hace justicia. ¿Qué era lo que se tenía que hacer? Lo que se tenía que hacer era mejorar el sistema que existía. Claro. Invertirle más dinero, más personal, más infraestructura. Poner más agencias del Ministerio Público, redujeron también, adelgazaron el claro, sistema, ¿no? O sea, siempre el tema con los jueces y los ministerios públicos es que tienen mucho trabajo, exceso de trabajo. Y la pregunta siempre es, ¿y por qué no hay el doble o el triple o el cuádruple de este personal? Bueno, porque hay para Casablanca, hay para promover libros autobiográficos, hay para viajecitos, hay para todo, menos para lo necesario. Exactamente. Por eso, esto que está pasando con la justicia en México
Es una muestra clara de cómo nuestros gobiernos y nuestros legisladores están alejados de la realidad y en lugar de ser beneficiarios o de generar un beneficio para la población, parece que son enemigos de la población. Gracias. La tercera noticia que tenemos de importancia para la edición impresa de la Jornada de Oriente mañana, Fermín Auditorio, tiene que ver con la visita que hizo a Puebla Ismael Eslava Pérez. Él es el primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estuvo en Puebla a propósito de un evento que organizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos para conmemorar el día en contra de la explotación infantil. Y en ese marco, Fermín dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está investigando el enganchamiento, el reclutamiento que hacen las bandas del crimen organizado dedicadas al robo de hidrocarburos de menores de edad, los llamados halconcitos, estos niños que sirven como vigías para los llamados guachicoleros, a fin de avisarles cuando llegan autoridades, cuando llega la policía, cuando llegan los soldados, o cuando llegan también bandas rivales, ellos avisan. Entonces la Comisión de Derechos Humanos está investigando este caso, pero lo que también salta a la vista, Fermín, es que dice que investiga este caso del reclutamiento de menores a propósito de la refriega del 3 de mayo, recordarán, donde hubo 10 muertos en un enfrentamiento entre la policía militar, presuntos guachicoleros y vecinos de Palmito de Chapa, Fermín. Y estamos otra vez ante una situación que yo diría pues es un verdadero absurdo. Yo no sé para qué sirve que venga la comisión a investigar. Eso no sirve absolutamente para nada. La realidad es que tenemos una infancia olvidada, golpeada, y lo que necesitamos no son estudios. Lo que se necesita ya es que acciones, ¿no? El Estado mexicano realmente voltee hacia la infancia mexicana. Uh-huh. Ayer dos noticias o dos conjuntos de datos que son verdaderamente dramáticos para entristecer la realidad mexicana. Por un lado, se publica hoy, por ejemplo, en el periódico La Jornada, una encuesta del INEGI que señala que en México se calcula que hay 2,475,889 niños y niñas menores de 17 años que están trabajando. De estos, 2,217,000 trabajan en ocupaciones no permitidas. Así es. Que se supone que están prohibidas por la ley. Son ilegales. Y de estos 2 millones viene un desglosado. El primer lugar es el Estado de México, con más o menos se calcula que habría 286,000 niños trabajando. El segundo lugar es Jalisco, con 220,000 niños. Y el tercer lugar es Puebla, con 208,450 niños, que representa el 8.4% del total del país, que están trabajando. ¿Y dónde está el DIF? ¿Y dónde están todas estas políticas públicas a favor de la familia? Y todos los políticos se retratan con sus familias y dicen que la familia es la programas de desarrollo social, la célula fundamental de la familia. Inauguran la casa del joven, del niño, de la niña, del párvulo, pero no vemos resultados en esto. Así es. A ver, si fuéramos un poquito conscientes de lo que pasa y exigentes, yo creo que, por ejemplo, Marta Erika Alonso no tendría que estar aspirando a ser candidata a gobernadora. Ella fue presidenta del DIF estatal. Y ahí ya están los resultados de su política. Y la pregunta es, ¿qué hizo a favor Así es. De reducir el trabajo infantil en Puebla? La población de infantes trabajando. O sea, el resultado del INEGI dice que en Puebla estamos en tercer lugar con más de 200,000 niños trabajando. Ese es un conjunto de datos. Otro conjunto de datos que se dio a conocer ayer, que fue presentado por la Universidad de Washington, se dio a conocer en el Foro Anual de Alimentación realizado en Estocolmo, donde se señala que México, la obesidad infantil es un proceso que viene creciendo, pero de manera desbordada, acelerada. Ya se considera como una suerte de problema de salud pública, Fermín. No, ya se considera desde hace mucho, pero a ver, ¿qué es lo grave? Que México estaba en el país, en el ranking mundial, en el lugar 34 de obesidad infantil. Ahora ya estamos en el 17. Bueno, los servicios y todos ellos deben aplaudirle a Peña Nieto, ¿no? Que o sea, es que en las tienditas eso permitió la venta de Bimbo, Coca-Cola y todas estas cosas. O sea, en aproximadamente 30 años, 25 años,
México pasó del lugar 34 al 17 en obesidad infantil. Es decir, niños que empiezan a tener ya desde la infancia problemas severos de peso. En un país donde cada año mueren 57 mil mexicanos por problemas directos de la obesidad. ¿Sí? Ya, o sea, directos. No como un mal secundario, no, ya directamente ya mueres por obesidad. Obesidad mórbida le suelen llamar eso. Entonces, como tú dices, vamos a aplaudirle a todas estas marcas comerciales que tienen más... Con el permiso del gobierno, además. Que tienen más poder que el gobierno. Así es. O sea, aquí una vez se hizo un programa, ¿te acuerdas? Que para combatir la venta de comida chatarra en las escuelas. Y después nos dijeron que lo que sí estaba permitido eran los productos de Bimbo y de Coca-Cola. Ah, porque esos sí están... bien sellados. Balanceados y balanceados, así, yo les digo hasta balanceados. Y bueno, ese es el resultado. Glucosa, fructosa, azúcar. Entonces tenemos una infancia. Gluten. Por un lado, miles de niños que no tienen oportunidad de ir a la escuela, que están sometidos desde la infancia a trabajos, no solamente a trabajar, sino en trabajos que... son ilegales para ellos. Son ilegales. Niños con nuestra infancia golpeada por la obesidad. Y ahora nuestra infancia golpeada por la delincuencia, no como víctimas, sino convirtiéndolos en delincuentes. Y la explotación sexual, Fermín, que tampoco es una cosa menor, no, tampoco es un problema menos grave. Claro, que tampoco se aborda debidamente. ¿Cuántos casos hemos tenido de curas pederastas que tienen tanto poder que no se hace nada contra ellos? Pues y las instancias de combate a los delitos sexuales son terribles. Ahí está, como ejemplo, el caso de Nicolás Aguilar, el cura pedrasta, más de 80 violaciones en Puebla y en Estados Unidos, y el hombre goza de absoluta impunidad. O lo que se acaba de ver en el Estado de México, uh-huh. Esta niña de 11 años que es asesinada y violada en una unidad del transporte público, y la madre, pues ella ha denunciado que nadie la ayudó para encontrar a su hija, y que hasta que el asunto subió a la prensa nacional... pues agarran ¿no? a este chofer que ya traía un largo historial de abusos. Pero dicen que ahora han dicho que ya van a revisar que no hayan antecedentes penales para los choferes, ya lo anunciaron. Ya le quitaron la concesión a la ruta, como si eso solucionara el problema. Exactamente. Entonces, tenemos una infancia muy golpeada, entonces viene la comisión a investigar. Entonces, pues, ¿para qué sirve? ¿Para qué otra vez? ¿Y de quién le van a mandar la recomendación ahí, Fermín? ¿A los guachicoleros o al gobierno? ¿A quién? Pues sí. O sea, ¿no? La pregunta es, ¿para qué va a servir? Yo no sé para qué va a servir. Mientras los gobiernos no hagan las inversiones y no tengan políticas públicas y no le entren al fondo de este asunto, pues no va a pasar nada. Así es. La cuarta noticia es de índole político. Fermín, una declaración del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres. Él ya, como ustedes saben, trabaja para el Partido Movimiento Regeneración Nacional. Y en ese sentido dice que lleva 16 años haciendo política en Puebla y que no necesita hacer giras por el Estado para que lo conozcan, porque la gente lo conoce bien. Esto obviamente fue interpretado, Fermín, como una suerte de declaración luego de que el senador Luis Miguel Barbosa Huerta anunciara que va a promover al Partido Movimiento Regeneración Nacional y la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, además de que también el exalcalde de la capital de Puebla, el panista Eduardo Rivera Pérez, dijo que iba a realizar giras para buscar también una postulación a puesto de elección popular. Así es, el tema de la sucesión se está ya acelerando, se está adelantando. Ya están, ya se desató. Después del Estado de México sí, se desataron, ¿no? El pronóstico era que más o menos ahí por agosto se iba a empezar a mover este asunto. Lo cierto es que ya empezó. Tenemos, por ejemplo, a un aspirante que lleva más de un año haciendo campaña, que es Marta Erika Alonso. Sí. Que recorre el Estado como dirigente. Ahora no dirías que el sexenio también se la pasó haciendo. No, eso pues, no, ella empezó más o menos cuando llegó a la Secretaría General del partido, del PAN. A hacer proselitismo, ¿no? Y empezó a recorrer el Estado y tiene ahí una presencia que, aunque ella dice que no aspira a ser candidata, que no ha tomado la decisión, lo cierto es que todo el mundo sabe que ese activismo es para que sea candidata en el año 2018. Tenemos a Eduardo Rivera, que viene a luchar contra su inhabilitación en el Congreso y a luchar por la candidatura. Uh-huh. Estuvo ayer Miguel Barbosa Huerta anunciando que empieza a crear la estructura de Morena, que sea tendiente uh-huh. a la elección del 18, uh-huh. para la elección presidencial local uh-huh. y para la renovación de los poderes públicos federales. Tenemos a José Juan, ¿no? A José Juan,
que hoy pues sale a decir que no se queda atrás, que él ya tiene trabajo hecho. Vemos a Juan Carlos Lastín. Bueno, ese se promueve nada más a través de espectaculares y desayunitos. Bueno, pero el próximo domingo viene, domingo, sábado, no sé qué día. Sábado. Viene a arrancar un movimiento para que exigirle al PRI que en las bases elijan al candidato. O sea, él. O sea, porque él es, él se siente que es el único priista que merece la candidatura. No, con él van a perder seguro, Bueno, pero bueno, al final de cuentas está ya acelerando. Enrique Doher hoy sale a decir que... Pues es la quinta noticia. Que estas críticas que le hacen por malos manejos dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social es lo que se dice en política fuego amigo. Así es decir, que es generado por la gente de su propio partido, en este caso el PRI. Que inició con la colocación de mantas, Fermín, en la capital y en Tehuacán, y que ha continuado por, dice él, que ataques que hay en medios locales y en medios de comunicación y todos en la capital. Si es fuego amigo. Ajá, han salido ahí un par de informaciones diciendo que él benefició a una empresa en servicios de hemodiálisis y otros servicios del Seguro Social, lo cual sería una anomalía, pero pareciera que él vincula este asunto a que alguien en el PRI le quiere cortar las alas en sus aspiraciones. Y vamos a seguir teniendo... Alejandro Armenta. Alejandro Armenta, él ya está también en campaña, él dice que está en campaña a favor de Morena, pero también evidentemente él lo que está buscando es una candidatura. Y tenemos otros personajes más, Ricardo Osúa, el senador. Ah, sí, que él se destapó solito. Que él dice que ya va a empezar a hacer una gira en el estado para que lo conozcan, porque nadie lo conoce. Hasta Georgana quiere ahora. Víctor Georgana. Ese es chiste. No, él dice que quiere. Ya ves que siempre quiere ser. Siempre busca algo para acomodarse de... Presidente de su colonia. De lo que sea, pero logra acomodarse siempre de algo, ya sabes cómo es. Ah, ¿sí? Sí, dice que quiere la grande para quedarse con la chica. Bueno. No hay que salburear. No son albures. Es un programa serio. Está bien. Bueno, pues esas fueron las principales noticias, que incluyó un albur de Martín. No. Yo ni sé de esas cosas. Agradecemos mucho su presencia en este martes 13 de junio. Muchas gracias por vernos. Lo esperamos aquí mañana desde la redacción de La Jornada en el programa Aquí Vamos. Que es el último programa de la semana mañana. Ah, no, es cierto. Mañana es miércoles. Perdón. Es que era jueves. Es el calor. Bueno, sí, el calor te hace aburrir. No, que la semana solamente sea de tres días. No, bueno, discúlpelo usted y ya serios, los esperamos mañana aquí desde la redacción de La Jornada de Oriente, en lo que será mañana miércoles 14 de junio, fue martes 13. Sí, y lo pasamos bien.